Bueno, acá estamos en el segundo video de esta serie de tutoriales de Redstone básicos. Por ahora son básicos, después se va a poner más avanzado, como digamos. Y bueno, en este tutorial no es, o sea, estos tutoriales no son cómo hacer tal cosa, sino para qué sirve tal cosa de Redstone. O sea, por ejemplo, esto. ¿Para qué sirve eso? Bueno, estos se llaman repetidores y es lo que vamos a estar viendo en este episodio, capítulo, como le quieran decir. Bueno, y parecen bastante raros, o sea, comparado con este polvito, tienen como su forma rara, pero ya es fácil, van a ver que es fácil. Y bueno, la primera cosa que les voy a decir en este tutorial, que se va a tratar de los repetidores, es que, como expliqué en el anterior tutorial, o sea, si no entienden lo de anterior, véanlo porque si no, este lo van a entender menos. Bueno, como le dije en el anterior tutorial, estaban los receptores. Digo los. Esperen que voy a ponerlo de día. Bueno, están los que le dan energía y los que reciben energía. Por ejemplo, la palanca es uno que le da y las vías son los que reciben. O muchos de esos, todos esos son que reciben. Bueno, eso es lo que vimos en el anterior. Y en este vamos a ver que si apretás una palanca y la cosa está muy lejos, o sea, si queremos activar un pistón que se levante de una distancia de más de 14 cubos, no se va a activar. Porque la redstone tiene una energía limitada. Llega hasta 14 cubos. A ver, voy a comprobar si tiene 14. De verdad, ¿cómo se dan cuenta si se terminó? Como ven, el redstone que está prendido tira un polvo para arriba. El que no está prendido no tira y además tiene un color más oscuro. Bueno, este no está prendido. Así que si ponemos el pistón acá, no se va a prender. Pero si ponemos el pistón acá, sí se va a prender. Porque la energía llega justo hasta acá. Esto espero que lo hayan entendido, pero hasta acá no llega. Entonces no le llega. Y bueno, con eso sabemos, cada vez que se está poniendo como más de luz, más clarito. Y bueno, voy a contar para comprobarles. No me acuerdo si eran 14 exactos, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 bloques, digo, 15 redstone, 15 polvo de redstone para cualquier lado. O sea, si haces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Llega hasta acá, pero como ven, hicimos curvas y todo. Y bueno, se puede hacer de cualquier forma eso. Lo único que les tengo que decir es que llega a 15 bloques. Digo, 15 redstone, 15 polvos estos. Bueno, y ahora vamos a aprender. Bueno, van a aprender qué son los repetidores. Estas cosas, como les expliqué en este, llega a 15 cubos, a 15 redstone. Estoy mal, estoy mal. Este repetidor hace que esos 15 redstone se vuelvan a repetir si es que le llega energía. ¿Cómo es esto? Miren, si en este activo no se prende, pero si en este activo sí se va a prender. Porque miren bien, y hasta acá llega la energía en este. Y en este, cuando llega acá, se vuelve a poner clarito como estaba allá. Es como que vuelva desde cero. Entonces puedes poner unos 15 más. Y ahora sí se prendió porque es como que le esté llegando. Es como poner la palanca. Acá. No, uno más. Como ven, se prendió. O sea, es como para más duración. Pero no es la única función de los repetidores. Tiene muchas funciones. La segunda función es la duración. Van a ver que si hay muchos repetidores así, muchos repetidores, tarda más que si hay uno de estos. Miren, si hago así, tarda muy poco, casi que es instantáneo como se cierra y se abre. Pero miren ahora. Tienen una duración de un poco más del redstone normal. O sea, muchos redstone así, muchos repetidores así, tardan más que redstone solo. Así que no conviene ponerlos así. Y conviene poner así. Bueno, ir separando. Y bueno, y esto que estoy mostrando ahora, no se los tuve que haber mostrado porque lo vamos a ver en el próximo. Acá. Pero da lo mismo porque ya terminé esta línea. Entonces se prende,
pero tarda. También en apagarse, tarda. Y este, como ven, estos repetidores tienen como... Se pueden hacer así. Si apretás con clic derecho en un repetidor, arriba de un repetidor, los repetidores, la segunda, el segundo palito se va moviendo de lugar. Si está en el primer, si está, o sea, más cerca del que se puede, que es 1, la duración va a ser muy poca. Si es 2, va a ser un poco más amplia, 3 más y 4 ya es más tiempo todavía, pero igual sigue siendo poco. Así que miren, ¿este cuánto tarda? Tarda bastante poco en comparación a este. Porque este está en el cuarta linita, también apagarse. Miren, si apago este y apago este cuando vaya más o menos por la mitad, van a ver que gana este. ¿Ven? Ganó ese, se apagó y ahora se apaga ese. O sea, la duración se puede cambiar si cambias esto. Miren, vas a ver. Van a ver que todos los de allá van rápido, excepto estos. Bueno, pueden comprobar, espero que hayan entendido eso. Y bueno, ahora otro tema de este video. A ver, quiero ver cuántos minutos van. 6 minutos en otro tema, bastante bien. Bueno, como ven, si ponemos, si queremos activar este pistón con una palanca que está acá, pero hay un bloque atravesando la redstone, van a ver que no se prende. No, no llega, o sea, la redstone no traspasa. No pasa por un bloque. Este ejemplo, exacto ahí. Bueno, el repetidor, sí, es otra función del repetidor. Por ahora vamos tres funciones del repetidor. Y bueno, el repetidor lo que hace es, si le llega energía, se la transmite a este bloque, que a la vez se la transmite a este bloque, o sea, a este redstone, que activaría esto. ¿Ven? Se activó. Y este, si lo activamos, no, no se activa, porque este no está haciendo que vaya 2. El repetidor hace que vayan 2, pero si sacamos este, no funciona, porque el repetidor solo hace que haya 2, que vaya 2 para adelante, si es que hay un bloque. ¿Entienden? Bueno, es eso. Vamos a apagar estos. Y bueno, hay cosas que los repetidores no transmiten, como por ejemplo el vidrio. Ups. Por ejemplo, el vidrio y la glowstone. Este, lo que está en el infierno, bueno, eso, en el Nether, van a ver que no transmite. No, no puede pasar, ni tampoco este. Creo que hay una cosa más que me está faltando, pero no me acuerdo bien qué es. Así que, bueno, hacemos. Esas dos cosas son las que más se usan, que no transmiten. A veces sirve para hacer mecanismo de redstone, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, también el redstone puede activar dos cosas a la vez. Si es que el camino se separa, también puede activar 3 o 4 o 5 o 6 o todas las que quieras. Si es que lo conectas bien, obvio. Bueno, el redstone es así, dos a la vez, abriendo un pistón, digo, abriendo una puerta y activando un pistón. También se puede hacer en dos objetos iguales en distinta posición. Por ejemplo, estos dos pistones de distinta posición, uno para la derecha y uno para arriba. Bueno, esa es otra de las cosas. Y ahora, esta ya es un poco más complicada, pero si entendiste todo lo anterior... ¿Te entendiste? Si vas bien en este tutorial, me parece que lo vas a entender bastante fácil. Y es activar dos cosas simultáneamente. O sea, en este caso, dos pistones como en ese. Pero la diferencia es que en este, como le dije, la duración del repetidor es más que la duración del redstone. El redstone es instantáneo, sino el repetidor. O sea que ahora, si activamos esto, este redstone estaría prendiéndose y acá se activaría instantáneamente y empujaría esta tierra para arriba. Y acá tardaría un poco más en subir a este redstone, que, o sea, atraviesa este bloque, sube este redstone y lo activa un poco después de que este se active. Y va a pasar esto. Como ven, se levanta este primero y después se levanta este. Bueno, esa es una de las cosas locas que se pueden hacer con redstone, que sirven mucho, mucho, pero mucho. Entonces ahora ya se van dando cuenta que el redstone, bueno, espero, es la idea de este tutorial, es que
aprendan cómo usar Redstone y que se den cuenta que sirve mucho para jugar a Minecraft. O sea, si sabes usar Redstone, puedes hacer cosas que sirven mucho, 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 mucho. Y bueno, así como está, con una palanca abrir esto a la vez, también se puede hacer esto un poco más complicado, pero se puede hacer uno que abra esto y a la duración que vos quieras, con una palanca activas el otro. Bueno, con este empujo este, lo puedo cerrar. Y después, cuando yo quiera, lo activo otra vez a este, lo cierro y va a quedar el mismo resultado que ese, pero este es completamente automático. Los dos va a quedar ahí el bloque, pero bueno. Después, acá les tengo un ejemplo, ya no con palanca, sino que con botón. ¿Por qué con botón? Porque no sé si les dije en el anterior capítulo, me parece que me olvidé, que es que el botón tiene algo diferente a la palanca y a los otros. Es que si activas el botón, se activa el redstone, obviamente, pero por un ratito. O sea, miren, les voy a comprobar. Si acá hay redstone, a ver, lo voy a poner así. Voy a poner un botón acá. Van a ver este redstone, pero voy a ponerlo de día. Si llega este redstone, lo activo. Apreté el botón y se apaga automáticamente, se apaga solo. Bueno, eso me había olvidado, me parece. Y bueno, sirve bastante. Es como una palanca. La palanca dura infinito. O sea, lo puedes dejar activada para siempre. Este, no. Se desactiva. Bueno, lo mismo voy a hacer en este ejemplo, que es haciendo así. Apretás este botón. Quiero que este pistón se abra una vez y después otra vez apretando una vez el botón. O sea, a diferencia de este ejemplo, por ejemplo, que en este con una palanca se están abriendo dos pistones. Lo que quiero hacer en este es que con un botón se abra dos veces el mismo pistón. Que con la palanca se podría hacer así. O sea, se están abriendo las cosas, pero apretás dos veces. En esto es con un clic. Van a ver que les llega energía a los dos lados. Como saben, un repetidor tarda menos que muchos repetidores a la cuarta duración, obviamente. Además, este repetidor está en la primera duración. Entonces, lo que haría acá es darle redstone a las dos partes. Esta parte va más rápido y se activa el pistón. Y cuando, como es el botón y se apaga el pistón, la energía se apaga y el pistón se cierra. Y cuando se está haciendo así, acá le llega energía de nuevo y se prende y se apaga. Y bueno, no va a ser infinito, solo va a ser dos veces, pero miren. Se prende acá, se prende acá, se apaga y se prende. Lo van a ver de nuevo. Como ven, se prendió y se apagó dos veces el pistón. Y esa es una de las cosas también que sirven mucho, van 13 minutos. Está bien para lo que es este tutorial. Bueno, y ahora pasemos a un tema más complicado. No, no, este es fácil. Pero algunos no entienden bien. O sea, sí, es el más difícil de todos. Obviamente estamos yendo de mayor dificultad. Pero, como saben, una antorcha de redstone, en el anterior capítulo vimos que si se ponía acá, daba energía al bloque acá, no al de acá, porque acá no existe. Es como que esté ocupando todo un bloque. Si quieres poner una tierra acá, no se puede. Es imposible. Si quieres ponerla así, te da acá. Entonces, esto le está dando energía a esto de acá, que se prende el pistón. Ahora, este no tiene ninguna palanca ni nada. Pero, como decíamos, o sea, esta antorcha está siendo controlada por esta tierra. Esto no lo sabían hasta ahora, pero es que las antorchas que están apoyadas contra la pared, que no son ni de vidrio ni de glowstone, están siendo controladas por el bloque. O sea, si este bloque le llega energía, le llega otra energía, esta antorcha se va a apagar porque está teniendo energía positiva. Ah, esta parte es más quilombo, pero miren. Esta antorcha tiene energía positiva porque está prendida. Pero si acá le tiramos energía negativa, no va a pasar nada. Pero si esta energía negativa se prende a positiva, va a dar contrario a este bloque que está controlando esta antorcha.
Es difícil explicarlo, pero bueno, espero que me estoy esforzando mucho. Entonces, este bloque va a apagar esta antorcha. Y si esta antorcha está apagada, esto se va a apagar. Entonces el pistón se cierra. Pero es solo si el polvo recibe energía. Y acá es la prueba de eso. Acá tenemos conectado redstone negativo al positivo por un bloque. Y que se prende. Cuando pongamos esta palanca, se debería apagar. Y ahora vamos a ver cómo es la antorcha apagada. Así queda una antorcha apagada. Mira en la diferencia. Esta tiene redstone y esta no. Y si la prendemos, da de nuevo porque esta energía está ahora negativa apagada. Si está negativa prendida, se va a apagar. Entonces acá está negativa prendida y se apaga y se cierra este. Ahora, también se puede hacer la palanca si no hay redstone al lado, así como en este. Se puede hacer que directamente le dé energía al bloque y esa energía es negativa, positiva, digo, negativa prendida. Y si es negativa prendida, este se apaga y pasa lo mismo que en este, pero miren. Miren la antorcha. La podemos prender y apagar y si lo hacemos muy. Bueno, esto no. Bueno, no vieron eso. Eso es para otro tutorial. Que es tipo esto. Va bien, funciona, funciona. No la cae, no la cae. Bueno, otra cosa es. Se puede hacer muchos de estos a la vez. Es muy, muy al pedo. O sea, es darle energía negativa, negativa prendida a esta. Que esta le da energía positiva a esta. Que le da energía negativa prendida a esta. Y bueno, pasa lo mismo siempre acá. Y se prende el pistón. Sí, es como complicártela más, pero se puede. O sea, miren, funciona. Todas las antorchas cambiaron de su. Esta estaba apagada, ahora está prendida, esta estaba prendida, esta apagada, y al revés todo. Entonces funciona todo lo que quieras, pero obviamente es más fácil de la otra manera. Y acá termina el tutorial. No sé si mostrarle esta parte, a ver cuántos minutos van. 17, a ver. No, me parece que va para el próximo capítulo, además es un tema mucho más complicado. Bueno, perdónenme, pero eso va a ser para el próximo capítulo. Obviamente que no solo eso, le voy a agregar más cosas por acá. Y hacer como un espacio para más cosas ahí. Así que nos vemos en el próximo video. Si te gustó el tutorial, ahora me puse el skin de Redstone, del mineral de Redstone, que tiene cabeza de Creeper. Así que si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si no te gustó, dale a. Dale, no, no, no. Si no te gustó o no entendiste o algo, o crees que haga un tutorial de otra cosa, coméntalo. No te quedes con lo que querías saber. Y si te recontra me encantó, dale like. Dale like, estoy mal, estoy mal. Dale a compartir y a favoritos. Que nos vemos en el próximo video en un tutorial mejor. Espero. Y ahora sean encendidos por esta luz de redstone. Oh my god. Tiene flashes. Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.